fills my mind. I get religion quick, just looking to buy. Honey, you're touching something, you're touching me. I'm under your body, under your spell. Can't you see? If I could only reach you, if I could make you smile, if I could only reach you, that would really be a breakthrough. Los mejores pilotos del rally argentino ya están en Cutralcó para correr el rally del petróleo y los dinosaurios por la cuarta fecha del campeonato. En tanto que el turismo carretera disputa su sexta fecha en Rafaela, Mariano Ramírez desde el autódromo de Rafaela nos trae todos los detalles de la carrera de los millones. A nivel internacional, la Fórmula 1 vive su cita más glamorosa con el Gran Premio de Mónaco en un nuevo round de la lucha Ferrari-Red Bull. En Estados Unidos se espera una multitud el domingo para las 500 millas de Indianápolis. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Rally Más Automovilismo en la pantalla de Telefe. Un fin de semana impresionante para alquilar balcones y sillones también, porque hay muchísima actividad tanto en el plano zonal, nacional e internacional. Fin de soñado para todos los que amamos el deporte motor. Y para comenzar tenemos que hablar de rally argentino, porque ya están los protagonistas en el sur del país, uno de los clásicos, el rally de Cutralcó, Laura. Así es, se viene la cuarta fecha del rally argentino y por primera vez esta categoría pone proa al sur. ¿Será Alejandro Cancio uno de los candidatos, Fernando? Seguramente, un Alejandro Cancio que hace las veces de local y tiene todo el apoyo de su público a bordo del Skoda Fabia, con el número uno en sus laterales, el neuquino seguramente buscará ser profeta en su tierra. Claro que sí. Les recordamos cómo están los campeonatos. Marcos Ligato es líder en la RC2 con 150 unidades, tiene el doble de puntaje de Martín Escuncio. En tanto, en la Maxi Rally les recordamos que Gastón Pastén tiene 93 puntos, 4 sobre Martín Suriani, que es de la zona. En la Copa Pirelli, Claudio Robustelli tiene 157 puntos y Diego Michelli 96. En la RC2N, Antonio Prevedelo es el líder con 113. En la RC3, Nicolás de la Vega es líder con 140 puntos. En la RC5, Federico Maisonave. Y en la Copa Senior, Juan Soria es quien hasta ahora encabeza las posiciones. Y con epicentro en Cutralcó, la carrera se va a desarrollar sobre 8 pruebas especiales, Laura, en un cronograma que es normal para el rally argentino. Así es, lo vamos a repasar entonces a este cronograma en lo que respecta a la actividad del día sábado. Prueba especial 1, Mallín del Muerto, Antena, 10 kilómetros, 100 metros, larga 11.18. Prueba especial 2, Michacheo Mundano, 13 kilómetros, 500 metros, larga 11.51. Y tras un flexi-service se vendrá la primera pasada por Barda González Yacimiento, tiene 16 kilómetros, 800 metros, se larga a las 14.59. Y la prueba especial 4, Ruta 17 Loma Negra, de 17 kilómetros, 700, a las 15.32. Tras un flexi-service, el ingreso a parque cerrado para el primer auto será a las 17.07. Y si hablamos del domingo, se viene la prueba especial 5, la segunda pasada por Barda González Yacimiento a las 9.53, la prueba especial 6, también segunda pasada por Ruta 17 Loma Negra a las 10.26, y luego de un flexi-service vendrá la tercera pasada por Barda González Yacimiento a las 12.39, la tercera por Ruta 17 Loma Negra a las 13.12, y el ingreso a parque cerrado final está previsto para las 13.37. Excelente, y el próximo lunes tendremos los resultados de esta cuarta fecha del Campeonato Argentino de Rally. Tenemos que dejar la tierra, pasar a la pista, porque el turismo de carretera disputa una fecha especial este fin de semana en el Autódromo de Rafaela, el Templo de la Velocidad. Allí está nuestro compañero Mariano Ramírez, que nos trae toda la previa del TC.
Rally Más Automovilismo llegó a la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, para vivir lo que será la sexta fecha de la temporada 2022 del Turismo Carretera, corriendo, por supuesto, como siempre, con su telonera, con el TC Pista por 35ª vez en el Templo de la Velocidad, en el Autódromo de Rafaela. En un campeonato que tiene como puntero a Santiago Mangoni, al hombre del JP Carrera, al escudero, al ladero más importante de Agustín Canapino, el principal candidato a quedarse con esta temporada, si bien recién comienza el campeonato, teniendo en cuenta las victorias que ya obtuvo en este año y también lo bien que le viene yendo en este campeonato al hombre de Arrecifes. Será una de las carreras especiales del TC porque el ganador se va a quedar con 3 millones de pesos, una edición más de la carrera de los millones, la quinta. Y también será la oportunidad para ver qué sucede luego de lo que ha comunicado la CAF en los últimos días respecto a las declaraciones la fecha pasada en Termas de Río Hondo de Agustín Canapino en la cámara onboard que se vio a través de la televisión pública con respecto al auto de Matías Rossi, al Toyota Camry número 117, y también ver qué sucede adentro de la pista con los Toyotas en cuanto al rendimiento tanto del auto de Rossi como el de Andy Jacos con el equipo que maneja el padre de Andy Jacos, Marco Jacos. Una fecha más que interesante en el Templo de la Velocidad el próximo lunes en Rally Más Automovilismo, palabra de protagonistas en exclusiva y todo lo que deje el paso del Turismo Carretera de la Máxima por la ciudad de Rafaela. Excelente informe de Mariano Ramírez desde el Templo de la Velocidad. Y si de velocidad hablamos, se viene la edición número 106 de una de las carreras más emblemáticas del mundo. Hablamos de las 500 millas de Indianápolis que se van a disputar en el tradicional óvalo este domingo, Laura. Así es, lo dijiste perfectamente, es una de las grandes carreras del mundo del deporte motor. Las 500 millas de Indianápolis que se corren desde 1911 y el neozelandés Scott Dixon ha establecido el mejor tiempo de largada. Estamos viendo las imágenes del año pasado cuando el público pudo volver luego de la pandemia. Se esperan 300.000 personas en este autódromo, Fernando. Sí, sí, impresionante, con autos que llegan a la curva 1 a más de 380 kilómetros por hora, en donde la succión es importantísima y el clima suele jugar su papel también, Laura. Sí, por supuesto que sí. Habrá que ver entonces cómo están las condiciones. Vemos las imágenes del año pasado. Fíjate lo que era esa calle de boxes bloqueada allí por ese accidente. Decíamos que Scott Dixon consiguió lo que es su quinta pole position para la Indy 500. Hubo un gran duelo esta semana entre él y Alex Palou, siendo Dixon finalmente el que se quedó con la posición de privilegio. Callum Aylott del Junco Racing va a partir desde el lugar 19 de la grilla, algo que nos interesa también a nosotros los argentinos. Recordamos que está limitado a 33 la participación de autos en esta competencia, salvo 12 ediciones que tuvieron 35. Normalmente son 33 los autos que participan. El ganador del año 2021, lo recordamos, fue Helio Castro Neves. Y lo bueno de esta edición es que la carrera podrá ser seguida por televisión, por la señal de ESPN. Así que a las 13:45 del domingo se pone en marcha. Normalmente son 3 horas de competencia. Habrá que ver, por supuesto, las neutralizaciones que puede llegar a tener. Sí, que también son moneda corriente por los accidentes, despistes. Emblemática esta carrera realmente. ¿Quién se tomará la botella de leche? La botella, ¿no?, de leche, la tradición de esta competencia. Me gustaría saber cuál es su candidato. Y sí, para mí Scott Dixon va a hacer valer, ¿sí?, su experiencia larga desde la pole. Ya es ganador, sabe lo que es ganar las 500 millas de Indianápolis, así que voto por el neozelandés. Bueno, yo le pongo un votito a Alex Palou, que me parece que el año pasado se quedó ahí con las ganas. Y el campeón. Y sí, es el campeón reinante y el año pasado en algún momento llegó hasta el puntero, sí, ¿verdad? Sí. La verdad que también está el mexicano Patricio Ward. Ward, que también lucha adelante. Sí. Largo un poco retrasado y pilotos de vasta experiencia como Tony Canaan y Helio Castroneves, el último ganador. Sí, Helio Castroneves sorprendentemente desde una de las últimas filas va a estar partiendo, pero no lo descartemos porque esa experiencia suele pesar y mucho en este tipo de carreras. No, pero aparte en este tipo de carreras en donde la estrategia es importante, donde hay golpes de escena cada rato, la posición de largada no es tan definitoria como sí lo va a hacer en la Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de Mónaco. No vamos a tener los dos extremos, así que, bueno, ahí vemos el tradicional festejo de Helio Castroneves. Veremos si se repite en esta edición 2022. Casi 400.000 espectadores presentes en el óvalo de Indianápolis y los argentinos haciendo fuerza por el equipo de Ricardo Juncos. Y como decíamos, de un extremo pasamos al otro. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de
la Fórmula 1 y su presencia en el callejero más emblemático. Hablamos del Gran Premio de Mónaco, y algo que ha cambiado con respecto a temporadas anteriores, Laura, es la fecha o el día de los entrenamientos oficiales, porque históricamente fueron el jueves en Mónaco. A partir de esta temporada son los viernes, como en todos los grandes premios. Así es, no hay cambios, entonces es igual que todos los grandes premios de la temporada. Ya comenzó la actividad con la práctica libre 1 y la práctica libre 2. Y bueno, hay que decir que en la primera de las prácticas, el favorito, Charles Leclerc, estableció el tiempo más rápido. Vamos a ver que terminó por delante de Sergio Pérez y de Carlos Sainz, marcando el tiempo más rápido en la práctica de apertura. Estableció 1:14.531 milésimas con gomas medias, atención, y postergó por 39 milésimas apenas al Red Bull de Checo Pérez. Allí vemos algunos excesos que cometieron algunos, terminando por supuesto largo y yéndose por ese escape que tiene Zandvoort, entre ellos Verstappen, pero también le pasó a Magnussen. Sainz va a quedar a 70 milésimas de su compañero en tercer lugar, con Verstappen cuarto, pero todos separados apenas por 181 milésimas. Lando Norris fue quinto, afectado de una amigdalitis, o sea que bastante bien el resultado. Y aquí lo tenemos en pantalla a Lewis Hamilton quejándose de que para él era realmente insoportable el porpoising, o esos saltitos que se dan, un poco por la característica de otros autos, de estos autos, y por otro lado por el tipo de circuito, ¿no? Un callejero que tiene muchas ondulaciones y mucha superficie irregular. Sí, pero a pesar de eso no se llega a velocidades punta tan altas como en otros circuitos. Ahí vemos, sí, bueno, muchos comparaban en las redes sociales el episodio en 2006, ¿no? De Schumacher, cuando Schumacher, Michael, el padre, estacionó ahí la Ferrari para que Alonso no pudiera bajarle el tiempo. Pero bueno, acá, Laura, la clasificación va a ser crucial. Es prácticamente el 70-80% del resultado final. Sin duda. El ganador sale de las dos primeras filas, no de más atrás. Normalmente en este Gran Premio es muy difícil la superación. Tiene, por supuesto, estas incidencias. En la segunda práctica libre, Ricciardo lamentablemente golpeó su McLaren contra una de las defensas y terminó contra el Tech Pro. Es un circuito que no perdona errores y, sin duda, como bien decías, la clasificación va a ser clave para establecer quién puede ser el ganador el próximo domingo en una de las grandes carreras de este fin de semana. Yo tengo mi candidato. Dígame. Carlos Sainz. Oh, y eso sería fantástico. Yo creo que Leclerc no gana. ¿No? Anda bien Carlos Sainz en Mónaco. Sí. Muy bien. Y me parece que es la gran oportunidad que tiene el piloto español de salir de esta mala racha por resultados propios y también potenciado por lo bien que está andando Charles Leclerc, ¿no? Que de no haber tenido inconvenientes mecánicos sería el puntero del Mundial. Pero bueno, otra cita histórica que tenemos este fin de semana con la Fórmula 1 presente en el Gran Premio de Mónaco. Así que a no perderse, porque tenemos un domingo realmente impresionante en materia del deporte motor. Ahora es momento de una pausa en Rally Más Automovilismo. Los dejamos con imágenes de Córdoba en otoño. ¿Sabías que otoño significa plenitud? En otoño maduran los frutos, el clima se amansa y la vida se prepara para descansar. La naturaleza regala días templados y colores cálidos. En otoño maduran los frutos del esfuerzo. Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení, este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. RUS, seguros para cambiar. Jorge Saya, materiales de construcción. Su satisfacción, nuestro desafío. Encontranos en nuestras dos direcciones, en Avenida San Martín 236, Colonia Carolla, y Bolivia 54, Jesús María. Gomería El Oreja, reparación de neumáticos para el agro. Atención de vehículos pesados, Pedro J. Frías Norte 619, Jesús María, Córdoba. Carnes Chicotti, sabemos de carnes. Avenida Juan B. Justo, esquina Meguino, Jesús María, Córdoba.
Verdicchio, aceites de oliva y delicatessen. Pedro J. Frías Norte, 519, teléfono 3525-443250. En AGEC abrimos un centro multidisciplinario de atención psicológica con diversos abordajes, hologramas. Belgrano 66, gestión Pablo Chacón. Segundo bloque en Rally Más Automovilismo y en este otoño todos los colores están en Villa Carlos Paz. Imagínate una ciudad multicolor, donde te esperan los azules y amarillos, los verdes, naranjas y dorados, también los blancos, rojos y plateados. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz. Todos los colores, todo el año. Y ahora es momento de hablar de un piloto que está intentando hacer sus primeras armas en el viejo continente. Laura, tuviste la oportunidad de hablar, de charlar con él. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Gonzalito Weiss, un piloto misionero de 18 años que aspira a hacer sus primeros pasos en el rally internacional. Fuimos a conocerlo. Hay un joven piloto de la provincia de Misiones, Gonzalo Weiss, que hace muy pocos días corrió su primer rally, el rally de Sierra Morena, por la Copa Clio Trophy de España en el campeonato de asfalto. Quisimos venir a conocerlo y por ello estamos en Vimianzo, a 70 kilómetros de La Coruña, en pleno Galicia, para conocer un poco su historia y cuáles son sus pretensiones en el mundo del rally. ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Cómo te sentís aquí en Galicia y cómo han sido estos primeros pasos? Hola Laura, un saludo para vos, agradecerte por venir, un saludo a toda la gente que nos está viendo. Y bueno, realmente contento, el clásico sueño de todo piloto, creo yo, de todo chico que aspira a llegar a algo en el rally, poder estar acá realmente contentos y por ahí, bueno, luchando y dándole para adelante, pero feliz, intentando aprovechar cada situación que se pone enfrente. Bueno, contanos de dónde venís, tuviste tu experiencia en karting, pero ¿cómo llegaste al mundo del rally? Bueno, mi padre fue organizador mucho tiempo del rally de mi pueblo, del campeonato misionero. Yo empecé a correr karting a los 9 años por una cuestión de que siempre quería correr, lo tenía claro. Jugaba al básquet, y entonces cuando me compraron el primer karting dejó el básquet y dijo, no, esto es lo que quiero. Y ahí empecé, hice 5 años en el misionero, alguna carrera suelta del argentino. Y después nada, me subí al Renault 18 de mi padre por una cuestión de que quería subirme a un auto, quería hacer algo diferente. Tenía el 18 de mi padre parado ahí, entre amigos y demás me insistieron, me subo y bueno, y empezó un poco el cambio a todo este mundo que me enamoró. Siempre me gustó el rally, me costaba imaginarme igualmente en Europa en el rally por una cuestión de mirando el rally misionero un poco. Lo veía lejos salir del misionero subiéndome a un 18 y hoy llega todo esto y contento realmente. Estando en Misiones uno podría pensar que te ibas a sumar al rally argentino o bien que quizá podrías intentar algo en otro país donde el rally es muy fuerte como en Paraguay. ¿Cómo fue que no tomaste esos caminos y preferiste venirte a Europa? Al final el campeonato argentino realmente nunca lo tuve pensado hacer, ahora sí que tengo más ganas, cada día que pasa me da más ganas hacer el campeonato argentino, el sudamericano también, son dos cositas pendientes que tengo, como siempre digo, cuando vea que acá no puedo seguir, buscar hacer un plan argentino y sudamericano, pero de momento era venir acá y poder estar con esta gente, con estos equipos, y un poquito en la escalera FIA que se estaba formando en ese momento y que hoy ya está bastante claro. Vos viniste el año pasado aquí y tu intención era correr en ese momento con un Peugeot. ¿Qué fue lo que hiciste el año pasado y cómo se dio esta posibilidad de hacer la Clio Trophy? Bueno, estuve en diciembre del 2020 primero, hicimos la primera prueba con el equipo. Hubo una gran amistad con Amador. Decidimos buscar el presupuesto para hacer la Peugeot. En Argentina, bueno, la situación es como está un poco complicada.
no pudimos lograrlo. Amador igualmente me invita a venir, estuve acá trabajando, intentando hacer pruebas y demás. Y bueno, no se pudo. Al final buscamos una salida junto a Cohete y encontramos la Clio Trophy, una copa que realmente nos llama mucho por la calidad de nivel que tiene, sobre todo. Lo hablamos con la gente de Renault España, hubo una gran intención por un interés por el que yo esté. Así que así surgió y conseguimos el apoyo y acá estamos. Bueno, y vino el debut ansiado en Sierra Morena. ¿Cómo fue esa carrera? Tuvo algunas neutralizaciones la prueba, así que me parece que por ahí costaba entrar en ritmo, ¿no? Porque se cancelaba un tramo y demás, pero ¿cómo te fue? Sí, realmente el primer rally, jugando con las emociones un poco, intentaba que el corazón no pase para la cabeza. Pero bien, disfruté la ceremonia de salida mucho porque era el momento que el corazón podía estar ahí. Después salimos al tramo, hicimos solo checkdown, lastimosamente por una cuestión de presupuesto, además no pudimos hacer un rally previo antes, que era por ahí lo indicado. Pero bueno, salimos al checkdown, me sentí cómodo con el copiloto a ver qué pasaba. El primer tramo tuvimos un leve accidente que pudimos seguir. El tramo siguiente se neutralizó. A la noche me fue realmente complicado, me costó mucho el tramo nocturno. Ajá. Y después al otro día decidimos salir de menos a más, poner un ritmo constante y terminamos bien. Hicimos sexto de la categoría en algunos tramos, octavos después en otra. Y me bajé sobre todo entre 30 y 50 segundos en el mismo tramo en mi propio tiempo, y que era un poquitito lo que estábamos buscando el día siguiente, y contento, conforme con ese trabajo. Y ya haciendo un poco un análisis, contentos y sorprendidos por lo que pudimos hacer sin conocer el coche, ni el copiloto, ni mucho menos neumáticos, gestión de frenos y demás, que me tomó un poquitito de sorpresa en ese auto. Contanos qué es lo que dijo Javier Fernández, que fue quien te acompañó en este rally, tu copiloto, respecto al entendimiento entre ustedes dos, porque no hubo demasiada ocasión de trabajar antes. No, al final hicimos algo por llamadas y demás. Y bueno, después fuimos a hacer notas. El primer día nos costó un poquitito, a ver, nos fluimos bien, pero tuvimos que volver en alguna parte a comprobar si estaba bien o no. Pero bueno, nos fuimos entendiendo más o menos y salimos al tramo a ver qué pasaba. Javi realmente se portó de 10, una tranquilidad. Al final, es como yo le decía, viene un chico de 18 años del otro lado del mundo y te tenés que subir al lado y sale por ahí adelante sin saber qué hace este. Y bien, al final bien, y poco a poco agarrando confianza. Bueno, excelente el testimonio de Gonzalo. Laura, bueno, se lo ve bastante centrado, tranquilo, sabiendo lo que quiere. Así es, no tiene todo el presupuesto para correr, pero bueno, está como a disposición de ese taller de los hermanos Amador y Ricardo Vidal, que lo envían a todos lados. Hay que llevar un auto a tal parte, hay que llevar un cargamento a otro. Está como en esa relación que tenía Nigato con los Anielo, y bueno, tratando de hacer entonces sus primeros pasos y necesitando, por supuesto, los recursos para asegurar todo su calendario en la Clio Trophy. Y ahora es momento de hablar de la actividad zonal, porque el Córdoba Pista se muda de provincia. Va a competir en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo. Fecha especial, Laura. Fecha absolutamente especial para el Córdoba Pista, que después de 3 años se da el gusto de volver a uno de los circuitos más exigentes de la Argentina. 4.800 metros de extensión, y allí van a estar presentes todas sus categorías. Está entonces el Autódromo de Termas de Río Hondo. No se pudo volver antes por la pandemia y además por los propios arreglos que requirió el autódromo después de aquel incendio, lo recordará Fernando. El programa para este fin de semana, mañana sábado en horas de la siesta, la final 1 de la Fórmula Plus y la cuarta fecha del TC Pista 4000. A las 17:10 se va a disputar el sprint de la clase 1 a 7 vueltas y más tarde la final 2 de la Fórmula Plus será la cuarta fecha. Y el domingo, por supuesto, las finales de todas las categorías, destacando que la Fórmula Renault Plus y el TC Pista 4000 tienen fecha doble en esta ocasión. Sí, aprovechan, ¿no?, la presencia en Termas de Río Hondo, Autódromo Internacional. Hace muy poco compitió el MotoGP, donde estuvo el turismo de carretera. Linda oportunidad para los chicos del Córdoba Pista a medirse en un circuito ancho,
con distintas características de curva, así que me parece que va a ser una fecha muy atractiva del Córdoba Pista. Y vos sabés que tan atractiva es, Fernando, como bien lo decís, que ha motivado que pilotos de otros puntos del país se quieran sumar, tal vez por una cuestión geográfica. A los que son de Salta, por ejemplo, les queda bastante bien acercarse a esta fecha que se disputa en la provincia de Santiago del Estero, y es por ello que tenemos tantas novedades. Por ejemplo, Nicolás Herrera va a retornar al Córdoba Pista para debutar en esta categoría, en la 1 competiciones. César Coco también va a regresar al Córdoba Pista con un Fiat Uno Fire, y Nicolás Ardesi, que corre la clase 1 del Córdoba Pista, también se va a incorporar a la división. Santiago Smith de Vicuña Mackenna se va a sumar a la clase 1, el formoseño Javier Ramón vuelve a la clase 1 también, y el salteño Francisco Coltrinari va a debutar en la clase 2. Bueno, el lunes estaremos con todos los resultados de esta excursión del Córdoba Pista a Santiago del Estero. Ahora es momento de las noticias en Rally Más Automovilismo con nuestro sprint. Comenzamos con la segunda fecha del rally regional en Embalse de Calamuchita. El sábado y domingo se va a disputar en Embalse la segunda fecha del rally regional. El sábado habrá una ceremonia de largada a partir de las 18:30 frente al edificio municipal. El domingo la competencia se inicia a las 8 para recorrer el circuito del Perilago y Cerro Pistarini. El parque de asistencia estará ubicado en el predio Nuestra Señora de Loreto, próximo a la ruta provincial número 5. Seguimos en el rally, pero en el contexto mundial. Sebastián Ogier se prepara para correr el Rally Safari. El equipo Toyota confirmó que el campeón Sebastián Ogier estará presente en la sexta prueba del Campeonato del Mundo de Rallys, el Safari Rally en Kenia, para defender su victoria lograda en 2021. La alineación de Toyota se completa con el líder del campeonato, Kalle Rovanperä, que consiguió su tercera victoria en el Rally de Portugal el domingo, y con Elfyn Evans. El Rally Safari contará con 19 tramos que sumarán casi 365 kilómetros de competición. Kimi Raikkonen debutará en la NASCAR. Kimi Raikkonen, ex campeón de Fórmula 1 que se retiró a fines de 2021, anunció que competirá en la NASCAR Cup Series en la carrera de Watkins Glen el próximo mes de agosto. Raikkonen correrá con el Chevrolet Camaro número 91 en la categoría principal de la NASCAR. Kimi había participado antes en la World Truck Series y en la Nationwide Series, pero en esta ocasión lo hará junto a los mejores pilotos de Estados Unidos. Matías Milla y Lionel Pernía, ¿peleados? Matías Milla y Lionel Pernía, compañeros en el Action Energy Sport, fueron segundo y tercero en la carrera 2 del TC2000. Subieron al podio, pero ni se miraron durante el festejo. Pernía negó el enojo con Milla, pero aseguró que se sorprendió cuando este lo superó en la primera final. Milla, por su parte, afirmó: "Estoy disgustado y súper caliente porque pude haber ganado o al menos pelearlo a Jaber. Nos preocupamos por otras cosas mientras el puntero del campeonato es Jaber". Y hablabas de TC2000 ahora con esta pelea entre compañeros de equipo que siempre se han llevado muy bien, Milla y Pernía, pero bueno, un encontronazo en pista ha hecho que ambos hagan este tipo de declaraciones. Pero uno que comparte equipo con con Milla y con Pernía es Ignacio Montenegro, que también compite en el TC2000 Series. Bueno, Montenegro sorprendió a todos al lograr la pole position con tan solo 18 años en el TC2000. Mariano Ramírez, nuestro compañero, dialogó con él y esto nos decía. Contame qué balance haces de lo que fue este fin de semana de TC2000 para vos. Bien, el balance fue muy positivo. Obviamente, si pensamos en la carrera, estoy un poco triste por el error que cometo al largar. Pero si pienso en un balance en general, el fin de semana fue 9 puntos. Creo que nos faltó ese error con un 10, una victoria, aunque sea la carrera 1. Pero estoy contento por obtener por lo menos mi primera pole position, sumar muchos puntos en el TC2000 Series, un segundo lugar en el TC2000. Habla un poco del trabajo que estamos teniendo a puertas cerradas. Pero nada, seguir evolucionando y seguir aprendiendo. Las estadísticas marcan que sos el poleman más joven de la historia del TC2000. ¿Te lo imaginabas tan pronto, tan rápido en la categoría? No me lo imaginaba para nada. Creo que se debe esta sorpresa al equipo por el gran auto que me dio, por lo que todo lo que me están enseñando todos los ingenieros y grupo de personas que están trabajando, Marcelo, Alejandro, Carlos, Martín, bueno, el Chata, todos los ingenieros que están dentro del equipo. Estoy aprendiendo muchísimo como ellos, sino como piloto también, sino como persona. Creo que estoy evolucionando muchísimo en ese aspecto. Así que no me imaginaba para nada estar dentro de los grandes a tan corta edad. En cuanto a la categoría, esta carrera con formato especial, ¿te gusta este tipo de carrera? Es un poco confuso. A ver, como bien recién declaraba Leo,
creo que cada piloto obviamente se acostumbra al formato siempre, habría que ver qué opina la gente, ¿no? Nosotros nos hacen correr con lastres, nos penalizan para largar como el año pasado, los sprint, entonces obviamente nosotros nos acostumbramos a cualquier formato, a nosotros nos gusta correr, nos gusta ir a fondo y divertirnos, entonces cualquier cosa que nos hagan para correr vamos a hacerlo, el tema es ver qué opina la gente para poder en comunidad seguir avanzando. Bueno, Ignacio Montenegro, ¿eh? Palabras maduras de este piloto que ha demostrado ya ser muy rápido a bordo de los Renault Fluence, tanto de TC2000 series como del TC2000, logrando su primera pole. Ya llegando al final de nuestro programa, es momento de darles a conocer la super agenda tuerca de este fin de semana. Comenzamos con la cuarta fecha del Córdoba Pista en Termas de Río Hondo para sus categorías TC4000, Clase 1 y Clase 2, uno competición y fecha doble para el TC Pista 4000 y la Fórmula Plus. Cuarta fecha del Rally Argentino, Rally del Petróleo y los Dinosaurios en Plaza Huincul, Cutralcó y Zapala. Sexta fecha del Turismo Carretera y TC Pista en el Autódromo de Rafaela. Séptima fecha del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco. Sexta fecha de la IndyCar, edición número 106 de las 500 millas de Indianápolis. Tercera fecha del WTCR Nürburgring, compiten Néstor Girolami y Esteban Guerrieri. Y 17ª fecha de la NASCAR Cup Series en Charlotte. Y ya en el final de nuestro programa tenemos que contarles los ganadores de nuestros sorteos, porque Julio César Barrera, terminación de DNI 749, ya retiró su premio de kiosco Atenas, el Ford Focus de Mikko Hirvonen, en tanto que el Mitsubishi de Tommy Mäkinen espera a la ganadora Martina Ruth Núñez, terminación de DNI 958, que va a pasar a retirar su premio por kiosco Atenas. Esto ha sido todo. El lunes vamos a estar, esperemos nos alcance el programa del día de lunes, porque tenemos un fin de semana con todo. Así que bueno, a disfrutar y el próximo lunes los esperaremos aquí. Muchísimas gracias por la compañía.